Hola de nuevo. Welcome back. Sorry for those technical difficulties. We are live. And as you know, in these pandemic times, you try to do live things. Sometimes it works, sometimes it doesn't, but we're back. Estamos de nuevo aquí con en casa con La Plaza. Yo soy Abelardo de la Peña Jr., director de Mercado Técnica y Comunicaciones con La Plaza. Y hoy día, hoy noche, we're bringing to you a very special presentation. And to introduce our special guest, we're bringing back, or if you haven't seen him before, here he's back, Betto Arcos. Welcome, Betto. Gracias, Abelardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Los Ángeles. Hoy tenemos un programa muy especial con una cantante singular, como yo he dicho antes, a singular voice of Latin soul. Estoy hablando de Gaby Moreno, cuya carrera he seguido desde hace muchos años a través de sus diferentes discos, sus canciones, su manera de entender la música. Y quiero empezar por un breve texto que escribí en su más reciente disco, que tenemos aquí también el acetato, el disco en colaboración con Van Dyke Parks, que se llama Spangled. Tuve el privilegio de ser invitado por Gaby y por Van Dyke Parks para escribir un texto y quiero leerles este breve párrafo que dice así: un cantador del inmenso compositor bayano Dorival Caymmi nos recuerda el papel del trovador medieval. El cantante no elige qué cantar, él o ella cantan el mundo que ven. Y yo creo que esta frase, Gaby, encierra todo este mundo que tú ves desde tu esquina, desde donde vienes. Tú vienes de un país que se llama Guatemala y quisiera yo que nos hablaras un poco. Bueno, llevas más de 20 años viviendo en Los Ángeles. ¿Cómo empieza casi tu carrera en la música? Porque tú vienes de una familia, un linaje de artistas. Hay que mencionar tu abuelo, si no estoy mal, fue uno de los que escribieron el himno nacional de Guatemala, que no es poca cosa. Sí, reformó la letra de nuestro himno nacional. Sí, vengo de una familia de, pues, sí, artistas y también poetas que vienen, bueno, de este mundo de la literatura, como era mi abuelo materno. Mi abuelo paterno era un gran cantante también y no se dedicó a eso profesionalmente, pero cantaba muy bien, actor, locutor también. Y sí, creo que eso pues ya lo traía desde muy pequeña que sabía que a esto me quería dedicar por el resto de mi vida. Tu padre ha sido programador de conciertos en Guatemala desde hace muchos años. Creo que, no sé si exagero, pero muchos de los grandes artistas de América Latina y tal vez de otras partes han ido a presentarse a Guatemala por el trabajo de tu papá, porque los ha llevado a dar conciertos, ¿o no? En la década de los 80s y principios de los 90s se dedicó, era promotor artístico. Uh-huh. Y llevó conciertos muy, muy importantes para nuestro país, y en algunos hasta yo pude cantar, abrir estos conciertos. Es una de las anécdotas que siempre digo, que por ejemplo le abrí un concierto a Cristian Castro, a Ricky Martin, al grupo Magneto de aquella época. Y sí, o sea, tuve ese espacio para darme cuenta que me sentía muy cómoda en un escenario desde muy pequeña. O sea, yo tenía 9, 10 años, te digo, cuando hacía, claro, estos conciertos. ¿Y en algún momento en tu adolescencia hiciste un viaje con tu familia a Nueva York donde escuchaste una música especial? Y quisiéramos escuchar esa anécdota que se me ocurre muy a propósito de la charla de hoy. Sí. Porque tiene que ver con la búsqueda de tu voz. Sí, a ver, porque yo estaba cantando música más que todo, hasta clásica, me encantaba mucho la música clásica. De hecho,
fue lo primero que empecé a cantar. Mi madre, que también es locutora y personalidad de televisión y radio por muchos años en Guatemala, se dio cuenta que yo desde muy pequeña, creo que tenía 5 años, y ella estaba, creo que tenía un cassette de zarzuelas, y entonces llegó un día a la casa y yo estaba cantando una de estas zarzuelas, y ella pensó que era el cassette, y me dijo, ¿qué? O sea, creo que tenía como 5 o 6 años, y ella me llevó a clases de canto con una gran maestra, mi primera maestra, Marinita Prado Bolaños, que quiero y admiro mucho, y así empecé cantando música clásica, el Aleluya de Mozart, y así zarzuelas, y luego pues me encantaba también las músicas de las canciones de los musicales, y luego de las películas de Disney, y así, poco a poco. Pero cuando tenía 13 años, nos fuimos de vacaciones con mi familia a Nueva York, y recuerdo que ahí estábamos caminando por Times Square, y escuché a una señora afroamericana cantando algo que en mi vida había escuchado, y me le acerqué y le pregunté qué estilo era ese que estaba cantando, y solo me respondió, "That's the blues, honey." Y lo tengo tan presente, y recuerdo que le pedí a mi mamá que me llevara a una tienda de discos, y bueno, no sabía yo los referentes de esa música, entonces solo compré discos de compilación de blues y luego de jazz y de soul. Y así poco a poco yo solita fui haciendo como que mi propia tarea de investigación de estos géneros que me cautivaron fue algo instantáneo. Y fue también en ese momento cuando dije que ese era el estilo que quería explorar más. No sé qué fue, pero de verdad que me llenó muchísimo esa música. ¿Te acuerdas de algo que pudieras, algo breve que pudieras tocar o cantar de lo que escuchaste cuando tenías esos años? A ver. Ah, espérame. Está muy alta. Hace mucho que no era. Tell automatic Slim, tell Butch and Talking Jim, we're gonna pitch a ball down to that Union Hall. We're gonna pitch a wind and doodle all night long. Perdón que no estábamos preparados para que yo cantara tan fuerte. No, pero digo que me tengo que alejar mi bien, ¿podrías decirnos un poco de quién fue esta voz, esta intérprete? Esa fue la primerísima canción recuerdo que cuando compré este disco que te hablaba de compilación, o sea, que de varios artistas de blues. Esta fue la primerísima canción que escuché. Es de una gran artista de blues de Chicago que se llama Coco Taylor. La canción se llama Wang Dang Doodle. Y hasta la fecha es de mis canciones de blues favoritas. Muy bien. Pues damos un paso adelante en tu carrera y llegas son demasiados detalles, pero digamos como para hacerlo breve, llegas a Los Ángeles, un poquito hace más de 20 años a Los Ángeles, y por una u otra razón decides quedarte aquí en Los Ángeles. Empiezas a buscar, digamos, una comunidad musical y grabas un primer disco que se llama Still the Unknown.
¡Ay, ahí lo tienes! Mira, ya me está creciendo el pelo casi como lo tenía en ese disco. Producido por el gran baterista Jay Bell Rose. Jay Bell Rose, sí, dijiste algo como muy, muy importante, que es lo de la comunidad musical. Porque ese disco yo lo grabé 7 años después de haberme mudado aquí a Los Ángeles. Me mudé, estudié, fui a una academia de música por un tiempo muy corto, luego estudié teatro por un tiempo muy corto también. Me vine firmada, de hecho, me firmó Warner Brothers a los 18 años. Por cuestiones del destino no funcionó, gracias a Dios. Luego me firmó otra disquera Epic de Sony, Tommy Mottola me firmó. Luego otra disquera, o sea, 3 disqueras me firmaron y con ninguna ni siquiera llegué a grabar un disco, mucho menos a liberar un disco. Y de verdad que fue una bendición, porque yo en ese momento la verdad no sabía exactamente qué quería hacer. Sabía que me gustaba cantar, que me gustaba tocar la guitarra, que me gustaba el blues, que me gustaba estos géneros que vienen de aquí de Estados Unidos, que me gustaba más que todo cantarlos en inglés, porque pensaba que se oían muchísimo más auténticos en inglés. No había, pues, sí, no había pensado que se oiría bien en español. Y bueno, pasaron muchos años y cuando conocí a Jay Bellrose, que fue el que produjo mi primer disco, fue en ese momento, o sea, yo estaba saliendo mucho a ver conciertos de amigos. Iba mucho a un lugar que se llama Largo, que de hecho sigue siendo de mis lugares favoritos para ir a escuchar música. Y allí conocí a mi hermano, uno de mis mejores amigos, David Garza. Yo lo iba a ver porque él tenía como una residencia, daba conciertos ahí casi que todas las semanas, y yo lo iba a ver y yo iba como fan. Y luego nos volvimos amigos y luego él me presentó a más gente, me presentó a Jay Bellrose. Y Jay, recuerdo que fue el que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos tu disco? Porque yo le decía, ¿cómo voy a hacer disco? No tengo disquera. Y en aquel entonces, no tener disquera para mí representaba no poder sacar un disco. O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Y era en la época más o menos de MySpace. Y entonces, recuerdo que Jay me dijo, no, vente a mi casa, lo vamos a grabar en mi casa, en la sala, con tu banda, tráete las canciones que quieras que estén en el disco y ahí lo hacemos. Y fue ese disco que tienes ahí en tus manos. Así es. Pues al paso de los años, en el 2011, hace ya, bueno, pues no tanto, ¿no? 9 años, grabaste Illustrated Songs, el segundo. Y ya empiezas a, bueno, de hecho, el video que queríamos compartir hoy, que es Ave que Migra, ese fue el primer video, ¿o no? Uno de los primeros videos. Uno de los primeros, sí. El primero fue uno de mi tema Y tu sombra, que también está en el segundo disco de Illustrated Songs. Pero Ave que Migra, sí, es un video muy especial para mí. Claro. Y bueno, también dice mucho de ti. ¿Sí? La canción en sí nos recuerda, y ya para un poco ampliar el tema, nos recuerda que todos somos migrantes, que somos como las aves, que vamos de flor en flor, de árbol en árbol, buscando el agua, ¿no? Para sanarnos, para satisfacer nuestras necesidades. Y creo yo que ese tema, por eso me gusta también, porque dice mucho de ti como artista y como ser humano. Después viene Postales, y es entonces donde ya tienes el apoyo de una discográfica, a través de tu amistad que tienes con Arjona, ¿verdad? Sí. Metamorfosis. Sí, esa es la disquera de Ricardo Arjona. Y poco después de haber hecho el dueto con él de la canción Fuiste Tú, él me dijo que
que estaba interesado en firmarme con su disquera. Y realmente su disquera, él la hizo pues para él. No hizo una disquera para estar firmando a varios artistas, pero vio que yo no estaba con nadie y me quiso apoyar. Entonces sale este disco Postales, que es mi primer disco completamente en español, porque fue como una carta de introducción a Latinoamérica, que ese dueto pues fue lo que me abrió las puertas a ese mercado, ¿no? Yo antes de eso estaba cantando mucho en, obviamente aquí en Estados Unidos, y en Europa también estaba dando varias giras. Había ganado el concurso de composición de John Lennon y estaba como que muy enfocada en hacer mi música bilingüe, ¿no? El Spanglish, y cantando aquí más que todo. No sé por qué no había tenido la oportunidad de hacer algo para Latinoamérica, pero ese dueto pues fue, ¿no? fue esa puerta que se abrió, y por eso hice este disco Postales para que la gente supiera pues quién soy yo. ¿Quieres compartirnos una canción de ese disco o cantarnos Ave que Migra? Bueno, lo interesante es que Ave que Migra está en mi segundo disco, en Illustrated anterior, sí. Songs. Pero sí decidí ponerlo en Postales, o no, ya me estoy olvidando. Sí, está también en... Sí, está en Postales, sí. Está en Postales. Sí, porque siempre digo que emigró de Illustrated Songs a Postales. Porque es que esa canción para mí es muy especial, es muy importante para mí, y quería que no quedara ahí en el olvido, y sabía que este disco Postales pues iba a tener toda la promoción de una disquera puede ofrecer. Y yo sí quería que la gente escuchara este tema. Entonces la puse también en ese disco de Postales. Sí, entonces sí, se las puedo tocar. Buscando el azul del cielo, siguiendo predicamentos, vengo desde muy lejos, recuerdos desde mi infancia, que a veces parten el alma, mi Guate nunca la olvidó. No, la llevo siempre conmigo. Cansados de estar corriendo en tiempo de cacería, al suelo alto a mi vuelo, como la ave que emigra. Azul del cielo, don't let it go, pidiendo predicamentos, don't let it go, vengo desde muy lejos, y como uno se aferra, don't let it go, a un pedazo de tierra, don't let it go, tarde o temprano llega, don't let it go, arde el aire sin tregua. Cansados de estar corriendo en tiempo de cacería, suena alto mi vuelo como el ave que migra. Thank you.
preciosa canción, Gaby Moreno. Pues con la novedad de que tenemos mucha gente que se conectó y tenemos mucha gente que nos está escuchando en Guatemala, así quisiera yo que les mandara saludos sí, a los paisanos. A mis paisanos, los quiero mucho. Gracias por estar conectados. Les mando mucho amor, mucho amor. ¡Mua! Gaby, en todo este, en todos estos años, no solo has grabado estos discos, has colaborado con diferentes artistas, pero también has compartido escenario con grandes figuras. Has estado en escenarios junto a Bono, Andrea Bocelli, Tracy Chapman, Annie DeFranco, Punch Brothers, Hugh Laurie. Hiciste una gira no sé cuántas veces por el mundo con Hugh Laurie de esta serie de televisión. Hasta con el Buenavista Social Club compartiste con Caléxico, con David Gray. Y bueno, durante varios años, no sé cuántos, también formabas parte o aparecías regularmente en el programa de Chris Steele, Live from Home. Qué bueno que después se convirtió en Live from Home con la pandemia. Exacto. Sí. Es decir, eres una cantante, una artista bien ocupada, bien, bien ocupada. Y quisiera yo, ¿cómo le haces para después llegar a conceptualizar tu música, tu trabajo, tu voz en algo muy particular? Porque en este disco estaba claro, creo que tú me lo dijiste una vez en una entrevista, te dijeron que no debía de haber canciones en inglés, ese disco. Ay, el Postales, sí. El Postales, sí. Ahí son todo en castellano. Sí. Pero de repente viene el otro disco, bueno, hay un pequeño inter como un... donde grabas el de Navidad. El de Navidad, que es una preciosidad también. Mm. Pero después llegas a un disco que para mí ya te define de una manera singular, muy clara, como esa voz del soul latino. Entonces digo, ¿cómo? No es una pregunta, más bien es como una... ¿Cómo llegas a todo esto después de hacer tantas cosas? ¿Cómo le haces para decir, a ver... esto es lo que yo quiero hacer. This is my thing. Es buena pregunta porque todavía sigo pensando. Ahorita todavía estoy pensando cuál va a ser el camino, la visión del próximo disco. Sí, yo creo que con todos los discos he tenido eso, ¿no? Es eso de que digo, ok, esto es quién soy yo, esto es lo que yo hago. Y al final de cuentas me di cuenta, que es que la verdad es que me gustan tantos géneros, tantos estilos, que mi voz es como que el común denominador, ¿no? La verdad, he cantado en un sinfín de... Como tú decías, he hecho varias colaboraciones y he hecho canciones mías, he cantado en canciones de otros, me he acoplado a esos estilos. Y al final me di cuenta que sí, la música es música, o sea, no hay que dividirla en tantas categorías o tener que decir, ay, yo hago soul, yo hago blues, porque al final... yo no creo que soy una cantante de ninguno de esos géneros. Como Kevin Johansen lo dijo, o lo sigue diciendo, soy una degenerada. Es que lo dijo tan bien, porque es exactamente eso es lo que yo siento. Como que no encajo en un solo estilo. Voy probando, a veces hago pues una mezcolanza ahí de varias cosas. Y tú dijiste ahorita, cantante de soul latino, pero la verdad es que no me considero una cantante de soul latino. O sea, me fascina la música soul, pero también me encanta el folclore, la música folclórica de Latinoamérica. He escuchado a mucha música de los... antigua, de las primeras 6 décadas del siglo XX, de Latinoamérica hasta de Francia. Una de mis cantantes favoritas es Edith Piaf, pero también Nina Simone, y también el trío Los Panchos, y también La Lupe, y también Chavela Vargas. Entonces,
No sé ni siquiera cómo responder esa pregunta, de verdad que es, pero me emociona mucho cada vez que se acerca ese tiempo y ese momento para comenzar un nuevo disco, sí, uh-huh. Porque digo, las posibilidades, ¿qué haré ahora? No, creo que respondes muy claramente, ¿no? Pero creo yo que en este disco, que de hecho es un disco bilingüe completamente, porque hay canciones completamente en castellano y otras en inglés, uh-huh. pero está muy claro que hay una sonoridad, ¿no? Muy particular. Sí. De hecho, y hay que decirlo también, lo grabaste, bueno, fue producido por Gabe Roth, que le produjo pues todos los discos a Sharon Jones and the Dab Kings, a Charles Bradley, a, sí. Bueno, a Amy Winehouse. Sí, Dabtone Records, ¿verdad? You went to the source, you went sí. To the right place. Eso era lo que quería, yo quería que ese disco sonara a disco viejo, y así lo tuvimos que hacer, y lo grabamos todo a cinta. Hicimos 3 tomas de cada canción y solo escogimos una sola toma de principio a fin. No le hicimos ninguna edición, o sea, ahí quedó con sus imperfecciones. Overdubs, unos cuantos overdubs de metales y cuerdas, algo así, pero lo que era la base, o sea, la banda, todo en vivo, y yo cantando, tocando guitarra en vivo. Se sintió como un disco en vivo, ¿no? Y eso era lo que buscaba. Pero sí, fue muy emocionante grabarlo así, analógico. Sí, sí. Estuve en los estudios el año pasado. De Gabe. Sí, de Gabe, sí, allá sí. Con Simón Guzmán, el ingeniero. Claro, el ingeniero, sí. Que es un colombiano. Uh-huh. Y bueno, pues me contaron todo un poco la historia. Quisiera yo que nos cantaras un tema de este disco, el que tú quieras. El de Ilusión. Ilusión. Ah, bueno, tal vez, bueno, pero en inglés o en español. En inglés, está bien. We can switch to English now if you want to. We can switch, okay. No, está bien. Bueno, les voy a cantar el título del disco, Ilusión. Once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright, there's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari, but I gave it to Jean-Luc Godard. Cross many seas on a hot air balloon to spoon feed the lion's caviar. I soon developed an interest to come home and kick off my shoes, crank up my old Vitrola, 'cause there's nothing like feeling the blues. Nothing can ease the heartache from that boy gone away. The Ritz is no fun at a table for one. It's all folly and phony, I say. I've meditated with Gandhi, then sailed to Bali for an afternoon swim. Still couldn't shake off the longing for one more tomorrow with him. So I'll drink a toast to the memories of all that we used to be. 'Cause all that I have are these daydreams until he comes back to me.
final conclusion of things that are not to be. Life's a despairing illusion until he comes back to me. Gracias, Gaby. Debo confesar que esta canción me encanta por una razón, porque suena como si fuera una canción de los años 20. Sí, tiene una, pero lo chistoso es que tiene referencias a personajes que no existían todavía, como, como Jean-Luc Godard. Bueno, sí. Gandhi todavía creo que ya empezaba, pero no era su época. Sí. Sí, es como... siento como que es una imagen de un de una película del noir de los 60s, ¿no? Y por eso pusimos ahí el nombre de Jean-Luc Godard. Tremendo, tremendo. Pues siguen llegando los mensajes y debo agregar que sigue gente de Guatemala que quiere decir muchas cosas. Gracias por tus canciones. Quieren que cantes Amapola, fíjate nomás. Ok. Vamos a ver si tenemos tiempo un poquito más adelante. Quisiera yo que abordáramos un poco el tema del disco más reciente, que bueno, hay que decir, es un discazo, ¿no? O sea, decía yo que tengo aquí el acetato, ¿no? Para las personas que estén interesados, el disco se vende en acetato también y tiene pues todos los textos de las canciones. Y, sí. En fin, su servidor, como decía yo hace un rato, voy a otra vez a... I'm gonna toot my trumpet once again. Su servidor escribió el texto del librito, del disco compacto, que está en inglés y en español. Y es una colaboración verdadera entre... Gaby Moreno y Van Dyke Parks, un gran arreglista, compositor, pianista, de aquí de Los Ángeles. Bueno, él era del sur de Estados Unidos y se llama Spangled. Y esta es una historia interesante porque tengo entendido, como me lo contaste, que el proceso, digamos, duró muchos años. Uh-huh. Desde el momento en que empezaron a colaborar juntos hasta, creo que, cantaste en un concierto que él hizo allá en Roskilde, en Dinamarca, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos. Pues, a ver, empieza en el mismo lugar que te había contado, que es de mis lugares favoritos aquí en Los Ángeles para ir a escuchar conciertos. Largo. Ese lugar es mágico, de verdad, y significa mucho para mí. Estaba yo cantando en ese lugar, después de ir varios años a ver a mis artistas favoritos. Pues tuve el honor de empezar a dar conciertos por ahí y teníamos un concierto, creo que era, no sé si era semanal o mensual, ya no me acuerdo, pero con un amigo mío, un gran contrabajista que se llama David Pilch, y éramos tres músicos. También estaba Patrick Warren, que es un gran pianista, y perdón, cuatro músicos, y Mark Goldenberg, un gran guitarrista. Y la idea era tocar temas que quisiéramos, o sea, covers, más que todo covers, pero así de blues, de jazz, boleros. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a cantar estos boleros, ahí fue cuando yo empecé a cantar Quizás, 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 Amapola, porque recuerdo que era... Y bueno, ese lugar sigue siendo un lugar donde va mucha gente, ¿cómo se diría? No latina. white people, white folks. Y mucha gente que no conoce realmente estas canciones, que no han sido expuestas a esta música, a estas joyas musicales. Y claro. Entonces me pareció como algo muy, no sé, como muy especial. Empezar a cantar esos temas a un público
que no estaba, que era un poco ajeno a eso, ¿no? Y entonces recuerdo que en una de las de esas veces que estábamos tocando, quise cantar Aquellos Ojos Verdes del trío Los Panchos. Y esa vez siempre teníamos a un invitado especial que llegaba, ya sea a un músico o a un cantante que estuviera ahí con nosotros. Y esa vez estuvo Van Dyke Parks. Y confieso, yo no sabía quién era él. Pero cuando llegó, o sea, se impuso y yo así como, wow, ¿quién es este personaje? Es mágico. Y recuerdo que platicamos, siempre hacíamos una prueba de sonido y luego íbamos a cenar y luego regresábamos al concierto. Entonces hicimos la prueba de sonido. En la prueba de sonido yo canté Aquellos Ojos Verdes y Van Dyke me escuchó. Y luego nos fuimos a cenar y cuando estábamos cenando me dijo, ¿tú sabes que esa música es, yo la cantaba en los años 60 con mi hermano? Es de mis géneros favoritos. Hablamos de mucha música, del son jarocho, de música de Paraguay. A él le encanta también esto, ¿no? El trío Los Paraguayos. Y de verdad que me impactó saber que este hombre de Mississippi, ¿no? O sea, le llenara tanto esta música. Y ahí mismo, en esa cena, dijimos, tenemos que hacer algo juntos. Y recuerdo que me dijo, mándame un tema solo tú con tu guitarra, el que más te guste, mándamelo como un demo. Entonces al día siguiente le mandé Alma Llanera, porque habíamos hablado de esa canción también. Y se la mandé, y a los dos días me regresa un arreglo para orquesta sinfónica, la cosa más impresionante que jamás había escuchado. Y ahí empezó todo, y esto fue en el 2008. Y hasta el año pasado, y ahí empezamos a hablar del disco y nos empezamos a mandar más canciones. Y en el 2010, él tiene esa oportunidad de ir a este festival en Dinamarca a presentar sus canciones, porque él también es un gran compositor que ha sacado discos. Y tuvo la posibilidad de utilizar a la orquesta sinfónica de Youth Orchestra de Dinamarca. Y entonces, teniendo eso en mente, dijo, voy a hacer un set con mis canciones y luego un set de estas canciones que hemos estado trabajando. Y así fue como surgió la invitación. Me fui a Dinamarca, a este festival importantísimo que se llama Roskilde, a cantar. Canté 8 temas con una orquesta sinfónica, canté Alma Llanera, canté Nube Gris. Ahí debutamos todos esos temas. Y como te decía, esto fue en el 2010. Entonces hasta el año pasado salió este disco. Así que sí, fue un proceso muy largo. Muy largo. Cuando ya pudimos empezar la producción del disco, fue increíble. Y contar con la participación de músicos... está Ray Cooder en la guitarra, Jim Keltner, uno de mis bateristas favoritos, y la portada fue hecha por Klaus Forman, que es quien hizo la portada de Revolver de los Beatles. Entonces es una joya tras joya. Para mí fue un honorazo, de verdad, haber colaborado con Van Dyke. Sí, hay que decir que son 10 temas. Y yo le puse un poco así como 10 himnos, 10 himnos de música del continente, porque hay de todo un poco, hay dos canciones en portugués de Brasil, está una canción tuya, muy bonita, que uy, cuánto quisiéramos que la cantaras también, que es una historia muy guatemalteca, que se llama El Sombrerón. Está un tema de Nielsen, ¿cómo se llama? I'll Take a Tango es un tema de Alex Harvey, pero Alex Harry Nielsen le hizo su versión. Sí, está, 70's. Bueno, ya dijiste Nube Gris. Está esta canción que también me impactó mucho cuando la escuché la primera vez en tu voz, de Immigrants, que no la conocía, que tiene que ver mucho con nuestra actualidad, Alma Llanera. Y desde luego, Across the Borderline. Es un discazo, y la verdad que me honraron ambos al invitarme a escribir este texto
para este disco, que bueno, esperemos sea reconocido en los próximos Grammys, a ver qué tal. Ay, yo solo quiero que sea reconocido sea Van Dyke, de verdad que esos arreglos son una belleza, son espectaculares. ¿Te gustaría cantarnos algo de este disco o quieres cantar Amapola? ¿O quieres? Yo tengo una petición que igual, si te parece, Luna de Xelajú. Ah, ok, bueno. La que, ¿cuál? Tú quieras. Tenemos tiempo. Bueno, Luna de Xelajú. Dale, para todos los chapines que estén conectados. Gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me diste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, a mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, a mi luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, ni luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Cuando tuve el privilegio por invitación tuya y de tu hermana y desde luego tu manager, un saludo al gran Gil. De que me invitaron a Guatemala, ¿no? Al lanzamiento de tu disco Ilusión. Fue una maravilla. La verdad que conocer tu país, conocer tu gente, fue un regalo del cielo. Y cuando cantaste esta canción allá mismo en Quetzaltenango, en Xela, Y vi que la gente, wow, cómo respondió, dije yo, increíble, no conocía yo esta canción. Es una belleza de tema, sí, es nuestro segundo himno. Sí. Paco Pérez. Paco Pérez, sí, tremendo, es bellísima, bellísima, sí. Gaby, creo que convendría que cantaras Amapola porque hay mucha gente que te está pidiendo esto y no quiero hablar más. Quiero más bien que tú cantes. Ok. ¿Dónde estamos? Ahí. Te amo. En los hierros de tu reja. Te amo
escuché la triste queja de amor que solo en mi corazón diciéndome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y amame, amapola, amapola. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? What a beautiful song. That's from like the, what, 1920s? 1920s. José María Lacalle wrote it. And I think in 1940s, Albert Gamzee did the English translations. And it was, you know, it was recorded by, do you know the Boswell sisters? Wow. Not the Boswell sisters, but Connie Boswell, who was one of the Boswell sisters. Okay, okay. I bought one of her vinyls and of like her solo record, and she sings Amapola, and I was so excited to hear it with her voice. But yeah, beautiful song. Great. Unos comentarios. El sonido suena como si estuviéramos escuchando el radio en la época de los 20s. Ay, qué lindo. Nada más. Voz tan bonita. Gracias por este concierto. Y vaya que se durmieron los patojos en tiempo para que lo pueda disfrutar. Saludos desde Philly. Mi esposo y yo fuimos a ver a Gaby en el Teen Angel.
hace unos años cuando tuvo gira por acá. Sí, sí, sí. Lisbeth Carolina nos saluda desde por allá. Gracias, Lisbeth. Tan linda. Qué bella. Gaby, ¿qué tienen estas canciones? Es una pregunta un poco rara, ¿no? Y hasta un tanto estúpida. No, porque, para porque nada. Tienes un interés muy particular por canciones antiguas, ¿no? Tienes, es como si tu voz se adaptara mucho a esas épocas, ¿no? Porque tan solo el último disco, pero no solo, en los primeros discos también hay canciones antiguas. Tienen algo muy particular para ti, ¿no? Sí, y de verdad, es un misterio para mí. Yo solo sé que cuando escucho estas canciones y estos acordes, este círculo de acordes, que ya me voy a poner un poquito más nerdy con la música, pero se me enchina la piel, no sé qué es, de verdad. Ahí sí que cada quien tiene su música que le llena el alma, y para mí pues son estas canciones definitivamente. Y es bien interesante porque yo escucho canciones de Chavela Vargas, que Chavela Vargas interpretaba, una canción como Un Mundo Raro, que de hecho le hice una traducción al inglés, y se oye como que si fuera una canción de Johnny Cash. O sea, es no, o sea, creo que están van tan de la mano estos temas, y creo que por eso es que me gustan tanto todos esos estilos de esa época. Y ya que hablaste de Johnny Cash, tienes un tema muy Johnny Cash que tú escribiste, sí. ¿No? ¿Cuál? Bueno, Ave que Migra me dicen que suena mucho a Johnny Cash. No, Maldición, Bendición. Ah, bueno, sí, también. Amo Johnny Cash. Sí, Maldición, Bendición. ¿Sí? Sí. Yeah. ¿Qué? ¿Lo toco también? ¿Te podrías? A ver. Ahí va el solo de guitarra. Pierdo el valor, hasta la fe. No reconozco ni quién soy. Mi posición se devaluó. Siento que delirando voy. No puedo explicar cómo sucedió. Con súbito golpe y aquí estoy. Pero al final se desbordó el riachuelo de mi amor. Nunca lo vi venir, desprevenida me alcanzó, y ahora no me deja ir. ¡Qué maldición! ¡Qué bendición! Es un disparate, una locura más, que ha venido a perturbar mi paz. ¿Qué puedo yo hacer si roja está mi piel y no hay gesto que lo pueda esconder? Oh, también que yo estaba con mi vida tan serena, monótona en bella desolación, y tú sin más prendiste la luz, me deslumbraste con tu amor. Nunca lo vi venir, desprevenida me alcanzó, y ahora no lo dejo ir. ¡Qué maldición! ¡Qué bendición! Alcanzó, y ahora no dejo
linda canción, ¿eh? qué belleza de tema. Gracias. Bien, Gaby, pues ya vamos a cerrar un poco el programa y quisiera yo que un poco, pues, por un lado hablaras un poco de la tierra tan linda que te vio nacer. Ay, mi Guate. Porque hay mucha gente que te está escuchando en tu linda Guatemala. Quisiera yo que les hablaras. Que les hable directo a todos ustedes. Sí. Bueno, nada, solo decirles que los llevo en mis pensamientos siempre. Como dice mi canción, mi Guate nunca la olvido, la llevo siempre conmigo. Estoy siempre pendiente de lo que está pasando allá. Toda mi familia está allá, los extraño muchísimo. El último viaje que hice antes de esta pandemia fue a Guatemala y sé que el próximo viaje que haré cuando ya pase todo eso también será a mi Guate. Nada, solo decirles que estoy con todos ustedes, que les mando todo mi cariño siempre, siempre a todos los que me están mandando sus mensajes tan lindos, tan llenos de amor. Pues todo mi agradecimiento y mi amor de vuelta, de verdad, y anhelo ese día en que nos podamos ver otra vez en persona, como debe ser. Claro que sí. Y sí, espero poder llegar a Guate muy pronto. Manuel Guerrero nos escribe desde Dallas, dice: la fui a ver en Dallas, abrió un concierto para los Punch Brothers. Recuerdo cómo impresionó al público anglosajón, que era un 90%. Sí, tal vez 90, 99. Sí, sí. Dime pues, ¿cómo es esa experiencia, Gaby, de tocar? Porque has tenido mucho de tu público, ha sido anglosajón, que de repente estás con, no sé, Chris Steele o con... ¿No? Sí, cuando estoy con ellos, cuando me voy de gira con alguien como Punch Brothers o como David Gray o cuando estuve con Tracy Chapman y con Annie DiFranco, ahí es cuando ¿cómo diría esto? Cuando más disfruto también cantar estos temas en español, porque es cuando digo, no es que no me guste cantarlo a un público latino, se siente lindo también, pero es como que siento como ese momento especial donde haciendo la introducción de estos temas tan hermosos de todos los tiempos de Latinoamérica, cuando canto un Amapola, un Quizás Quizás o la Malagueña. La Malagueña, si no estoy mal, creo ese tema que lo canté en el show de Chris Steele de Live From Here, es el tema que más vistas tiene de ese programa. Ese programa es tan anglosajón. Y si van a la página de Live From Here en YouTube, es el que más vistas tiene. Eso es, me deja, pero no nada. De verdad, es impresionante ver la cantidad de gente que responde a la música latina. Pues ya que la mencionaste, ¿te gustaría cantarnos una malagueña? Ya me está... No puedo decir que es muy temprano, pero... Una versión breve... Más corta. Ok. Pero que esta sí necesito. Mientras cantas, dice: gracias a la Plaza de Cultura y Artes por compartirnos a Gaby. Bendiciones, Gaby. Guate te extraña también. También. Mucho, mucho. Bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadear. Malagueña.
dolorosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Yo soy pura guatemalteca y me gusta bailar el son. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor Gracias, me Gaby. Con Abelardo, porque eso ha de haber sido complicado, complicado mezclar eso. Tremendo, tremendo. No, gracias, Gaby. Antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a la comunidad, porque no sé si la gente lo sabe, pero aquí en Los Ángeles hay una gran comunidad de gente de Guatemala. Y en estos tiempos en que tenemos que encerrarnos desafortunadamente y cuidarnos y cuidar a los demás, a las demás, es importante reconocer que muchos de esos inmigrantes que trabajan, que están pues al día a día buscando sobrevivir, están muy presentes con nosotros y desde luego Gaby es testigo de que aquí hay una fuerza tremenda del pueblo guatemalteco aquí en Los Ángeles. Así es. Chapping power. Bien, Gaby. Finalmente, ya como para cerrar, quisiera yo que nos platicaras en qué estás trabajando en estos días. ¿Qué sorpresas vienen por ahí? He estado,
Estaba aquí encerrada. Aprendí a usar un programa de música que es muy conocida con los músicos, que se llama Logic. Y entonces empecé a hacer como que mis propias producciones ahí. He hecho también varias colaboraciones. Se viene una con Caléxico, con Sergio Mendoza, con un artista español que se llama Joel López, que es increíble también. Se me están olvidando. Oso Matli. Bueno, y así, o sea, que salen, ¿no? Sale así de la nada, así como, Gaby, canta en esta canción nuestra. Y yo como ya estoy aquí toda con mi micrófono y tengo todo para grabar mis voces aquí desde casa, ya no dependo de tener que ir a un estudio, pues ya se me hace más fácil todo eso. He estado produciendo a una artista de Cuba, que no puedo decir todavía quién, pero Beto, tú ya sabes, o no sé si ya te conté. Sí, sé, pero sí, tampoco tengo permiso de decir. Sí, no podemos mencionar ahorita todavía nada, pero es algo que me tiene, sumamente emocionada. Bueno. De poder ser parte de esta producción. Sí, solamente podemos decir que es una de las grandes voces de la música cubana de todos los tiempos, así que... Ya dijiste todo. Ya, no se diga más. Bueno, es que hay varias. Hay varias, sí, cierto. Pero esta mujer es una leyenda y... sí, me está gustando esto de producir a otros artistas. Qué bien. Y bueno, debo yo también adelantar que hay un libro que se va a publicar, todavía está en veremos cuándo, tal vez este año, más probable yo creo que a principios del año que entra, un libro que se titula Cantoras, todas cantoras, que son 20 cantoras de América Latina y una eres tú. Y yo escribí tu historia en este, son 20 capítulos, 20 cantoras, y bueno, están en el libro que se lo va a publicar la Universidad de Guadalajara, México. Vienen, entre otras, Sofía Viola, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Las Áñez de Colombia, Nidia Góngora de Colombia también, bueno, Rosalén de España, en fin, son muchas grandes cantoras. El texto, el prólogo es de nada menos que Lila Downs. Wow. Y Julieta Venegas. Ay, qué lindo. Nos va a ser un librazo que vamos a publicar primero Dios a finales de año o principios del año que entra. Eso viene también. Y tengo entendido que hay un disco que va a salir también que se llama Angel Headed Hipster, ¿no? Sí, ya sale el 4 de septiembre. Es un tributo a otro de mis artistas favoritos, Mark Bolan, que pues más conocido por T-Rex, su banda T-Rex, y fue producido por Hal Wilner, que murió hace poco, y bueno, otros grandes artistas son parte de este disco, así que me tocó cantar uno de esos temas y ya lo van a poder escuchar muy pronto. Claro, entre otros, U2, Elton John, Nick Cave, Joan Jett, Lucinda Williams, Devendra Banhart. ¡Wow! Grandes. Toda una lista. Sí, de verdad, mi bucket list de artistas. Gaby, pues, nada, yo creo que cerramos ya esto y creo que voy a darle la palabra ahora a Abelardo de la Peña, y si quieres cerrar con algo breve después de Abelardo para despedirnos, lo que tú quieras. Ok. Abelardo. Gracias, Beto. Gracias, Gaby. Por favor, yo no tengo que decir nada. Solamente muchas gracias a todos por compartir con nosotros esta gran noche con Beto y con Gaby. Ha sido un placer y tantos comentarios aquí por el Facebook. Thank you to everyone who joined in today. This was a special one that went out worldwide. People from all over the world, particularly from Central America, but also the East Coast, West Coast, up north, down south, Whittier. So we have some great people joining us today.
En Casa con la Plaza. Real quickly, let me tell you what's coming up. We have on Friday a very special show from Mexico. This is Recetario para la Memoria, Demostración de Cocina. Un libro de cocina, Las Rastreadoras del Fuerte, un grupo de mujeres y hombres que buscan a sus familiares desaparecidos en México. Va a ser una conversación con una de las mamás. Este viernes a las 5 de la tarde, aquí en Facebook Live y en nuestra página en Zoom también. Gracias a todos, gracias a nuestros patrocinadores, our sponsors, SoCal Gas and California Humanities and the National Endowment for the Humanities as part of the CARES Act. Well, it's a tough time for everybody, but we're doing the best we can, and this is part of healing us, this music, this beautiful, emotional, passionate music that you're sharing with us today, tonight, Gaby. Thank you so much. You could catch this recording on our Facebook page. It'll be live on, it'll live on our Facebook page. Also on YouTube at La Plaza LA, and also our website, laplazala.org. So con eso, I'll be quiet. Take it away, Beto. Take it away, Gaby. Gaby, pues nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a nuestro productor técnico, Chucho Olmos, que nos está escuchando por allá en Puebla, México. Y ante todo, gracias a toda la gente que se conectó esta noche para ver este programa especial con Gaby Moreno desde la Plaza de Cultura y Artes aquí en Los Ángeles, California. Gaby, take it away. Gracias a todos. Un placer, Beto. Un placer, Abelardo. Y los dejo con este tema que se llama Fronteras. Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. Esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño. This is where I belong. This is where I belong. ¿Quién sabe lo que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo y lo voy a atesorar. Poniendo de manifiesto cuánta luz puedo irradiar y ser feliz, que es el remedio, oh, oh, que todo lo puede mejorar, oh, oh, oh. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño. This is where I belong. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño. This is where I belong. This is where I belong. Yo pertenezco aquí. This land is your land, this land is my land. Esta es mi tierra, this is where
I belong. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Betto. Gracias.